Este próximo mes de diciembre se celebran elecciones generales y tenemos hoy con nosotros a Óscar Luzardo, senador por la isla de Lanzarote, que ha estado 4 años en el Senado y que tendrá respuesta para la pregunta que le voy a hacer. ¿Sirve de algo la representación territorial que tiene la isla en esa Cámara? Sin duda alguna, ¿no? En todo caso, yo creo que el hábito no es el que hace al monje, ¿no? Que los cargos públicos, los responsables públicos, tenemos la obligación de dignificar aquello para lo cual se nos ha encomendado por parte de los ciudadanos, y en este caso la Cámara Alta es un claro ejemplo, ¿no? Es un espacio que te abre muchísimas puertas, que si además tienes como yo la fortuna tenido de tener acceso directo al gobierno y a todos sus ministros para tratar de tú a tú los problemas de Lanzarote, y a muchos de los cuales hemos dado solución en estos 4 años, la respuesta no puede ser otra que por supuesto que sirve de algo, ¿no? Ha dicho que se ha dado respuesta a problemas que tiene la isla de Lanzarote, cíteme algún ejemplo. Mire, cuando yo me presenté a las elecciones en el año 2011... tenía 3 objetivos claros, ¿no? El primero era detener la caída, que no solo afectaba a Lanzarote, sino a toda España. El segundo, estimular el crecimiento de la economía. Y el tercero, que ese crecimiento se transformara en creación de puestos de trabajo, ¿no? Yo hoy puedo decir, sin ningún tipo de rubor, que crecemos el doble que la media de la Unión Europea, que tenemos 1 millón de afiliados nuevos a la Seguridad Social y que, desde luego, estamos creando empleo como ningún otro en el seno de la propia Unión Europea. Por tanto, eso es extrapolable a la economía lanzaroteña, y muchas de esas reivindicaciones que también trasladábamos a nivel local han salido adelante. Por ejemplo, la ampliación del muelle de mármoles, que veremos hecha realidad en los próximos meses, o el dragado del charco de los Clicos. Hay asuntos que son recurrentes cuando se analiza el papel del gobierno estatal y el papel también de las Cortes, tanto del Congreso como del Senado. Por ejemplo, la gestión del aeropuerto de Lanzarote, la principal puerta de entrada de turistas a la isla. Hace 4 años se estaba hablando de la ampliación de la pista de Guasimeta, se estaba hablando de un nuevo plan director que al menos recogiese ese anhelo empresarial y político de Lanzarote. Culmina una legislatura, ¿hay algún avance o, por el contrario, es una asignatura que va a seguir quedando pendiente? Sí que lo hay. Bueno, en primer lugar, porque no se ha resuelto todavía la aprobación definitiva de esa revisión del planeamiento, ¿no? Del futuro de los próximos 15 años del aeropuerto de Lanzarote, y por tanto eso siempre es una oportunidad para que salga adelante esa reivindicación que nosotros estamos haciendo, que no es la de invertir inmediatamente, sino de que salgan adelante los estudios que hagan o no viable esa posibilidad que reclaman durante tantos años los profesionales del sector, del mundo del turismo y, en solitario hasta la fecha, el Partido Popular. Por tanto, es una reivindicación que mantenemos viva. Es verdad que la empresa, con sus propios problemas económicos, como es bien sabido, ¿no? Por tanto, bueno, es un reto que adquirimos y que mantenemos. En todo caso, le voy a decir que el aeropuerto de Lanzarote ha recibido en los últimos 5 años del entorno de 65 millones de euros en inversiones. Es verdad que ninguna de ellas culmina con este proyecto del que hablamos, que parece que lo eclipsa casi todo. Pero si lo contrastamos con lo que ha generado el propio aeropuerto, podemos decir que casi se ha invertido el doble de lo que el aeropuerto ha aportado, que no es poco, que sigue siendo uno de los principales aeropuertos de la red de aeropuertos españoles. En todo caso, no nos sirve de consuelo, queremos estar a la altura de la competitividad de otros destinos y, por tanto, vamos a seguir apostando por esa ampliación. Hace 4 años, cuando se presentó como candidato al Senado, no había la gran cantidad de partidos que ahora mismo están en el mercado electoral. No existía Podemos, no existía, o por lo menos no tenía, Proyección Nacional Ciudadanos. Una formación política, esta última, presidida por Albert Rivera, que en las recientes elecciones autonómicas de Cataluña tuvo 25 diputados, mientras que el Partido Popular logró apenas 11. ¿Consideran que Ciudadanos se puede terminar comiendo el pastel que durante muchos años ha disfrutado el Partido Popular en solitario? Y yo estoy convencido de que, primero, estimula la competencia a nivel general, ¿no? Los empresarios que nos estén viendo, los autónomos, desde luego están más que acostumbrados a que cada uno de sus sectores haya que pelear cada día, cada cliente, y desde luego mejorar su producción, sus ventas, ¿no? Esto yo creo que no tiene mucha diferencia, ¿no? En política también es verdad que tenemos que renovarnos, que tenemos que refrescarnos, que tenemos que regenerar nuestro discurso, nuestra manera de afrontar los problemas y de trasladar las soluciones a los ciudadanos. Y por tanto, para mí, desde luego, lejos de ser una amenaza, es un estímulo, ¿no? Para mejorar cada día, para tratar de llegar más y mejor, y entre otras cuestiones, contar lo que hemos hecho. Ahora, estoy convencido de que, más allá de esa competencia, que en mi opinión es hasta sana, en fin, yo creo que los ciudadanos cada día tienen mucho más claro que no quieren imitaciones de ningún tipo, ¿no? El Partido Popular tiene que reencontrarse
con sus propios electores y luego resolver aquellos asuntos que se le encomendaron en su momento, ¿no? Y en eso estamos. En el caso de la isla de Lanzarote, en las elecciones recientes, las del pasado mes de mayo, las locales y autonómicas, se vio un retroceso del Partido Popular, salvo en esa isla, dentro de una isla que es el municipio de Tías, el ayuntamiento de Tías, gestionado por el PP en los últimos 4 años, mejoraron en votos. En cambio, en el resto de la isla de Lanzarote, pues hubo un retroceso, ¿no? ¿A qué achaca esos resultados electorales Óscar Luzardo y considera que pueden tener algo de influencia en la próxima cita electoral con las urnas, que será la de diciembre? Bueno, en Tías, que siempre lo he tomado como referencia a nivel insular, hay una clara diferencia, valga la redundancia, con respecto al resto de municipios, ¿no? Y es que en Tías gobernamos, ¿no? Y por tanto, en Tías gobernando, como ocurrió en Arrecife cuando el compañero y tristemente fallecido Cándido Reguera también lo hizo en la capital de la isla, los ciudadanos respaldaron la gestión de gobierno del Partido Popular. Esa es la gran diferencia de entrada con respecto al resto, ¿no? No es lo mismo estar demostrando cómo lo haces a los ciudadanos cada día y siendo esto percibido por los mismos, que trabajar desde la oposición también en una pre-campaña, ¿no? Trasladando tu proyecto. Por tanto, bueno, como punto de partida, a nivel nacional, desde luego, yo creo que el desgaste del gobierno también nos ha pasado factura en toda la isla, ¿no? Como ha ocurrido en la mayoría de los distintos puntos de España. Y por tanto, yo creo que sin ningún tipo de consuelo, nosotros hemos analizado con todo el rigor esos datos, con la mayor de las humildades posibles, y hemos concluido que hay que dar la batalla, que hay que ponerse en pie, que tenemos proyecto, que hemos hecho las cosas bien, en muchas otras nos hemos equivocado, pero que nuestro trabajo en este momento es trasladarle a los ciudadanos que hemos estado implicados y volcados en todo aquello que les preocupaba. Los datos lo están demostrando cada día que pasa y Lanzarote no va a quedar al margen de eso que le delata. ¿Y no influyó nada, Óscar, la posición del alcalde de Tías con respecto a las profesiones petrolíferas del gobierno central, el hecho de que manifestase públicamente su rechazo a ese proyecto? Bueno, yo, en fin, considero que el debate sobre los hidrocarburos, el debate sobre las prospecciones no nos hizo ningún favor, todo lo contrario, ¿no? Dese cuenta que nos enfrentamos en solitario a una campaña absolutamente institucionalizada por parte de las autoridades locales y autonómicas, no en contra de esa postura en materia energética ni con una alternativa clara, puesto que no han invertido ni han intensificado por la parte que les toca la propia implantación de otro tipo de producciones energéticas, sino, en fin, pues sobre todo por el mero hecho de atacar al Partido Popular para, yo creo que en muchos casos, tapar sus propias negligencias, ¿no?, en materia de gestión en la comunidad autónoma. Insisto, a mí me encantaría poder borrar esa etapa oscura, valga la redundancia, que tuvimos que sortear en Lanzarote, particularmente el Partido Popular. Es verdad que, diciendo la verdad, jamás cambiamos de opinión. De hecho, bueno, pues los sondeos se hicieron con las conclusiones que todos conocemos, no se produjeron aquellas catástrofes que algunos adelantaban y afortunadamente, bueno, pues hoy estamos en una etapa en la que el modelo energético, que sigue siendo un problema fundamental para España, que sigue, bueno, pues costándonos más del 90% de los recursos que se destinan en materia energética ahora mismo a las importaciones en este país, ha de ser diversificado. El Ministerio de Industria está absolutamente volcado en ello. Parece que esta buena sintonía que hoy también se tiene desde el gobierno de Canarias está ayudando a ello, que realmente se pueda implantar las energías, en particular la eólica, que haya, bueno, pues un sistema específico de producción y distribución eléctrica para Canarias.